por Pulso FM 95.1 y ponerte en contacto con nosotros con la consigna del día, que es qué es lo que te hace reír a carcajadas, Coquiña. ¿Cuáles son los premios para la People? Hoy tenemos un super premio que es, chicos, vino la primavera, George, usted lo sabe, hay que estar bronceado. Tampoco hay que estar marrón. Color puerta barnizada, no. Porque yo me tengo color puerta también. No, puerta solo blanca. Tenemos un lindo tono. Pero el tonito de Natural Bronze, chicos, claro. Es Caribe. Es como que te van a decir, recién volvés de Miami. ¿Eh? Así que hoy tenemos una sesión de Natural Bronze. Chicas y chicos, se lo pueden hacer. Embarazadas, gente con vitíligo, hasta chicas jovencitas. No produce ningún tipo de daño para la piel. A vos Riojano, no te hace falta, te dan así. No, ya en la Rioja somos todos negros. Claro, olvidate. Ella dice que está color puerta, sí, de aluminio. La tenemos blanca, Flavia Fochesato. Yo le voy a regalar una sesión de Natural Bronze. Es un camino de ida. Opa. Porque se va a ver bronceada y no va a querer regresar. Me muero, una Flavia bronceada, nos morimos acá todos. Flavia tiene novio. Sí, bueno, pero él nos respeta. Bueno, Andy, como un compañero. No me empiece a armar putería en la radio. Pues. No, te lo puedo codificar. Tiene menos código que juguete chino este. Súper chino. Que súper chino. Pero Andy, no importa. Yo sé que esto es de corazón. De corazón a corazón. Como quien dice de corazón a corazón. Y ha llegado el momento de que usted nos ponga el día. ¿Quién está hablando de llegada? Hablando de llegada. A ver. Me dicen Antorcha. Oh. Antorcha, la antorcha olímpica. ¿Quién llegó a Córdoba ayer a las 13 de la tarde? ¿13? A las 13 horas, sí, 13 de la tarde. 13 de la tarde. Ingresó Diego Armando Maradona, el astro del fútbol mundial hasta el día de hoy. ¿A quién le importa? No, ¿cómo a quién le importa? Millones y millones de seguidores. La ciudad Diego, ¿qué te pasa? El domingo por la tarde. Seguro la llamaban a 43 se peleaban, y séptimo piso. Se peleaban para ver qué hotel lo iba a alojar al plantel de gimnasia. Está? A ver, vamos a organizar y contextualizar. A ver, Gimnasia de la Plata es dirigido por Diego Armando Maradona. Sí. Uh-huh. Se está por ir al descenso, está último en los promedios, Gimnasia de la Plata. Es muy complicado que lo salve del descenso Diego Armando Maradona, o el que sea, el Papa, o el que sea. No sé. ¿Qué si pasó? La jugada del equipo de La Plata, de la dirección, es traerlo Diego Armando Maradona porque también necesitaban económicamente el conjunto de Gimnasia, el Tripero. ¿Qué pasa? Vino Diego Armando Maradona, se están colapsando todos los lugares de prensa, los lugares para alojarse, para verlo también. La venta en el de hotel, entrada. Ventas de entradas, merchandising que diga Maradona atrás. Cuénteme. Pero no le va a alcanzar todo eso para pagarle a Maradona. Cuénteme que la gente en su casa quiere saber esto. Sí. El día de hoy juega con Talleres. Hoy juega a las 21 en el Kempes contra Talleres. Quiero saber una cosa, ¿han permitido entrada a visitante o solamente? No, solamente gente de Talleres. Se van a poner la camiseta de Talleres para ir a verlo. Diego, eso igual se le denomina hinchada neutral, pero igual no abrieron la Artime, que es la platea que siempre donde va la hinchada de Belgrano. Pero si no quedan abrió entradas, ¿por qué no abren? No quedan entradas en la el Ardiles, que es la pero abrime cubierta. Todo el estadio, la papi. Cantidad de socios que también se exacto, tiene Talleres. La cantidad de socios que tiene Talleres, pero lo mismo podrían haberlo no habilitado. No abren todo para cada. Lo podrían haber habilitado para hinchada visitante, pero no lo hicieron. ¿Qué pasa? El Diego Armando Maradona cuando llegó hoy saludó a la gente de Talleres diciendo que también es grande, pero se acordó de Belgrano. Obvio, ¿por qué? Obviamente. ¿Por qué se acordó de Belgrano? Porque jugó con somos la remera de Belgrano el 10 de julio de 1986. Mm. Venía de salir campeón del mundo y jugó un amistoso contra Vélez de Cuchufo, que también cordobés, ex campeón mundial del 86. Y Belgrano era campeón del regional en ese momento. Deportes en el recuerdo. Deportes en el recuerdo. Pero esto está bueno porque Maradona se puso las remeras de los dos. En Belgrano, ¿saben quién era el preparador físico de ese entonces? ¿Quién era? Era Andrés Fassi, el presidente de Talleres. Era el preparador físico de Belgrano. ¿Qué pasa? Ahí se puso la remera de Belgrano, solita, Maradona, y no le pasó bien. Erró un penal. Y empató 1-1 con como Vélez. Como usted, que el otro día anticipaba y erraba. Ahora, pero escúcheme una cosa. ¿A dónde está alojado el Diegote? Está en el Holiday Inn. ¿Holiday qué? Holiday Inn. Esta mañana estuvimos así intentando verlo al Diego. ¿Cómo fue? Un montón de gente. Fuimos tempranito. Fuimos a las 7 de la mañana. La verdad que todavía no había gente. Había un vallado importante. Está claro. Usted se levanta a 2 de la mañana. Es así, más o menos. Claro, usted. Pero no había nadie todavía. Sí había un importante operativo de seguridad. No dejaban entrar a nadie que no tuviese la acreditación oficial. Está en el tercer piso. Yo voy a ir. Alojado en la suite presidencial. Yo voy a hablar con el gerente del hotel. Quiero saber qué comió el Diego. Ahora está. Según trascendió, porque esto lo dijeron los del hotel, pidió que no lo despierten
que no lo despierten. Pero fueron familiares también. Disculpame, Diego. ¿Por qué familiares? Hay acá un jugador de Talleres, un exjugador, La Rana Valencia, Daniel, sí. La Rana Valencia, que jugó con Maradona en el 82. ¿Y qué pasa? A la hija de Rana Valencia hizo que sea el padrino Maradona. Ah, sí. 15 años más tarde. Lisa, sí. Me han mezclado tantas noticias, Andy, que ya me perdí. Es así. Alrededor de Diego pasan tantas. Maradona jugó el Mundial y lo conoce a Daniel Valencia, un jugador de Talleres, un crack. Maradona lo admiraba a Valencia, como para que tengas una idea. Bueno, Maradona es el padrino de la hija de Valencia. El padrino de la hija de Valencia, okay. Y hoy la llamó para que lo vaya a visitar. ¿Y a quién le importa? Bueno, a ella le importa, es que el padrino lo vio dos veces. ¿Y qué le lleva? ¿Unos canelones caseros? No, digo que le dijo que no me despierte, le dijo Diego, por favor no me despierten, después me la presenta. Oh. Bueno, se emocionó hasta las lágrimas cuando la vio y demás. Y comió, ¿quieren saber lo que comió? A ver. Comió. Luego del partido regresará al hotel o volará también directamente a Buenos Aires. Eso también se trascendió. Las cenas fueron pastas, como todo, con todos los jugadores. Y después pidió un segundo plato de pollo con puré. El pollo. Y el Diego es del barrio. Y no lo terminó el pollo. No lo terminó porque lo llamó al mozo y le dice, mozo, a ver. Volvémelo para y lleva. ¿Y el postre qué pidió? Ah, y pidió el postre. Helado. Sí. Usted que es tan atlético, ¿puede un jugador de fútbol? ¿Puede un jugador de fútbol? Sí, sí. Maletín de plomero, puro cura y canilla. Se están tirando, todo el tiempo se están tirando. No confundamos. Se están tirando cosas. Usted que sabe tanto, ¿puede un jugador de fútbol comer pastas? Antes no sé. Claro, sí, se digieren rápido. Que más exactamente, se digieren muy rápido y te da hidrato de carbón. No, Diego ya está pensado. Diego es de pedir cosas especiales. Yo he sido secretaria del ministro de turismo, de deporte. Yo he trabajado en el Estadio Córdoba. Toma. A los 20 años. He sido la secretaria de Horacio Mansur y me acuerdo cuando venía Diego Córdoba, las cosas que pedía, irreproducible, señoras y señores. Sí, ya sé. Hablando sí. De miedo, pero pedía de todo Diego. Se armaba asado. No puedo pasar el listado porque ahí lo teníamos, pero bueno, le conseguían todo a Diego. Mientras tanto, vos que estás hablando de estas cuestiones que se arman, hay que tener cuidado cuando se arman, se crean los incendios forestales, porque el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. No arrojes colillas ni botellas y ante un incendio comunícate al 0800-888-38346 Fuego. Es un mensaje del gobierno de la provincia de Córdoba. Diga, a ver. Yo pienso que Maradona cuando era joven y pedía tantas cosas, para mí se pasaba de las rayas. Fernet con Coqui. Consumir con moderación. La radio no se...